Empezamos este vídeo delante de esta morera porque este árbol aporta prácticamente la única fuente de alimento del protagonista de hoy. Sus hojas van a alimentar a los gusanos de seda. Los gusanos de seda son un tipo de insectos que al desarrollarse darán lugar a unas mariposas. Una mariposa del tipo de las polillas, mariposas nocturnas. Este gusano es originario de Asia, concretamente de la zona principalmente de China. Y es un lepidóptero como todas las mariposas. Y todos estos lepidópteros pues pasan por una serie de fases que van a hacer la línea maestra del vídeo de hoy. Y vamos a utilizar estos insectos como muestra de este gran grupo tan interesante de artrópodos, aunque particularmente nos centraremos en este grupo, ¿no? En los lepidópteros, en las mariposas y particularmente en los gusanos de seda. El índice de este vídeo va a ser las principales fases por las que pasa nuestro protagonista. Como todo lepidóptero, va a empezar la vida de un individuo por los huevos. Posteriormente se transformará en oruga, la larva, pasará al estado de pupa y finalmente tendremos el imago o estado adulto. Espero que os guste. La larva, cuya primera fase de su vida transcurrió en el interior de un huevo, llegado el momento, sale al exterior con 3 milímetros de longitud, comiéndose la cáscara, y posteriormente puede llegar incluso a comerse el resto del huevo. Esta larva, llamada más frecuentemente oruga, posee 12 segmentos, con una cabeza perfectamente formada. Detrás de la cabeza posee 3 pares de patas torácicas auténticas. Estas están articuladas y poseen una uña en el extremo. Se pueden apreciar 6 pares de ocelos, que son unos ojos simples. Tendrá 5 pares de patas falsas llamadas propodios. Los propodios poseen, en el extremo, un anillo de ganchos diminutos que permiten a la oruga asirse fuertemente. Detrás de la última pata verdadera, en cada anillo, en su parte inferior, poseen un espiráculo o estigma a cada lado, que son las entradas a las tráqueas que constituyen el sistema respiratorio de los artrópodos terrestres. En el anillo onceavo aparece una protuberancia denominada espolón. La larva pasará por 4 mudas, llegando a alcanzar los 7 u 8 centímetros de longitud. Su alimento exclusivo son las hojas de la morera. En la boca posee 2 mandíbulas con los bordes cortantes que se mueven lateralmente. Con estas piezas va haciendo movimientos en forma de hoz con la cabeza, de manera que va dejando una marca circular con cada pasada. Para ello, se sitúa en posición perpendicular con respecto al plano de la hoja. Sin contar los días de la muda, las orugas pasan el día comiendo. Tengamos en cuenta que en 10 días han de pasar de los 3 milímetros con los que nacieron a los 7 u 8 centímetros. Y esto, obviamente, lo consiguen con la alimentación. Al final de su periodo como orugas, empiezan a tejer el capullo, tarea que les ocupará de 3 a 4 días. Con el almidón de las hojas consumidas, forma dextrina, sustancia con la que producirá el hilo de seda. Este hilo comienza a formarse en 2 glándulas situadas bajo el comienzo del aparato digestivo. Estas glándulas desembocan en las hileras, que están situadas en el anillo onceavo,
El material fabricado que está líquido dentro del cuerpo solidifica en contacto con el aire. Al girar sobre sí misma, mediante un movimiento continuo de la cabeza, retorciendo el cuerpo de un lado a otro y en todas direcciones, la oruga va tejiendo, con un solo hilo de hasta 900 metros de longitud, una envoltura oval. Siguiendo este proceso durante 2 o 3 días, construirá un capullo en el que queda encerrada. Parece que la formación de un capullo es un rasgo bastante primitivo, habiendo sido perdido en muchas especies. A los 7 días del capullaje, hace una muda y pasa a crisálida. Se rompe lo que fue la piel de la oruga y en el interior del capullo se va replegando y se deshace de dicha piel. Luego, la crisálida se endurece. La crisálida es como un molde de la mariposa. Dentro del capullo, en la crisálida, tiene lugar una metamorfosis. Un proceso que parece imposible. No solo va a cambiar su aspecto anatómico, sino que tiene que rehacerse todo el patrón construccional del cuerpo con nuevos sistemas y aparatos como el reproductor, o bien estructuras totalmente novedosas para su nueva fase como mariposa, como son alas, patas, estructuras sensoriales como las antenas, los ojos de sencillos en la oruga a ojos compuestos en la mariposa. Este proceso se inicia con la destrucción parcial de la oruga. Las células de muchas de las partes de la oruga son sistemáticamente digeridas y degradadas, convirtiéndose en una especie de sopa de la que se formarán las estructuras del adulto. Entonces, los discos imaginales, que son conjuntos de células estratégicamente situadas de las que van a derivarse la nueva estructura a formar, empiezan a proliferar a gran velocidad. Todo esto se lleva a cabo en el interior de la crisálida, oculto a los ojos externos. A los 20 días de haber fabricado el capullo, al eclosionar la crisálida, la mariposa rompe dicho capullo con una secreción ácida que separa los hilos de seda, consiguiendo abrir una apertura que le permitirá salir al exterior. La eclosión se produce de noche. El cuerpo de la mariposa está cubierto por escamas blancas. Posee 3 pares de patas y 2 pares de alas. Su única función va a ser la de la reproducción. No se alimentará ni volará. Su cabeza posee 2 antenas plumosas que sirven para percibir el olor de las feromonas. En los machos, estas antenas son más grandes para detectar a las hembras. Los machos presentan un abdomen más delgado y un punto corporal en el 9º segmento, terminando su abdomen en punta. Las hembras tienen un cuerpo más voluminoso, con una arruga en forma de X en el centro ventral del 8º segmento, siendo el extremo de su abdomen redondeado. Al ser animales con reproducción sexual, la cópula tiene lugar contraponiendo sus abdómenes. El macho introduce un órgano sexual dentro de la hembra y libera el espermatóforo, que es una cápsula que contiene los espermatozoides. Durante las horas que dura la cópula, ambos individuos apenas se moverán. Terminada la cópula, el macho buscará otra pareja y la hembra se dedicará a la puesta. Tras la cópula, la hembra busca el mejor lugar para la puesta. Los huevos quedan pegados a la superficie
mediante un potente adhesivo. Antes de salir al exterior, los huevos se irán fecundando con los espermatozoides almacenados. Cada hembra pondrá unos 500 huevos. Las hembras que no han sido fecundadas también podrán poner huevos, pero estos serán infértiles. Tras 3 o 4 días de vida, mueren las mariposas. Los huevos de la mariposa de la seda tienen una longitud de entre 1 y 1 centímetro y medio y un espesor de 0,5 milímetros. Están protegidos por una membrana quitinosa. Son muy livianos. A modo de muestra, 20.000 huevos pesan unos 12 gramos. Son de color amarillo al momento de la puesta y cambian a gris plomizo o violeta a partir de los 2 días, siempre que hayan sido fecundados.